¿Qué tal, amigas y amigos de Voz Universitaria? Nos encontramos en el Laboratorio de Redes. Y bueno, tenemos un programa especial en el cual usted va a conocer a fondo pues la carrera en Ingeniería de Redes y para ello nos encontramos con el coordinador de esta carrera que es el maestro Rubén Elixavide. Rubén, pues bienvenido a este programa de voces universitarias y pues nos gustaría que nos platicaras sobre la carrera en redes y pues este laboratorio que recientemente está pues ya equipado con muchas muchas computadoras actualizadas y que responden a las necesidades que hay en la actualidad, con tiene que ver con las cuestiones de conectividad y demás. Rubén, bienvenido. Gracias, Heriberto. Nada más para comentarte que, bueno, estas son las aulas de redes. Tenemos otro laboratorio donde los muchachos realizan sus prácticas que requieren el, ahora sí que las asignaturas. Tenemos en este, en este salón, hemos atendido por semestre arriba de 1.300, 1.800 estudiantes por semestre, porque no nada más atiende a alumnos de, de la carrera de ingeniería en redes, sino de otras áreas, ¿no? Eh, efectivamente, son equipos de cómputo modernos, eh, tienen tecnología AMD con procesador a A10 tienen 500 GB en disco duro y sobre todo 16 gigas en RAM, lo cual nos permite hacer prácticas aquí en la parte académica de una manera más rápida, con mejores resultados en menor tiempo, y los maestros se pues pueden encargar proyectos todavía más elaborados, lo que les va a permitir entonces acercarse más a lo que la industria o el sector privado público esperan de ellos. ¿no? Excelente, Rubén. Eh, ¿Cómo está dividida, cómo está estructurada esta carrera en redes? Sobre todo para las personas, que, los, los jóvenes alumnos que quieren ingresar a la Universidad de Quintana Roo, ¿cómo se estructura? ¿Cuáles son las potencialidades que ellos desarrollan aquí? Y bueno, ¿cuál es, digamos, el lugar donde ellos pueden estar desempeñando como un, algún trabajo? Okay. Es una excelente pregunta. Yo cuando voy, salgo a promocionar la carrera, les digo a los, a los futuros estudiantes de la carrera o de otras carreras que pregunten precisamente lo que me acabas de decir, cuánto ganan, en cuánto tiempo consiguen trabajo, el nivel de, de, de estudios comparados con otras instituciones y demás. Te puedo decir de que la carrera de Ingeniería en Redes cuenta con acreditaciones eh, nacionales. Eh, es, así, hicimos alianzas, tenemos alianzas con la industria, tenemos alianzas con el sector público y privado, lo cual permite que los estudiantes al salir, ya como egresados como profesionistas puedan inmediatamente ser absorbidos por el sector privado para el entorno laboral. Eh, ¿En dónde han laborado nuestros estudiantes? Ahorita tenemos algo que se llama un, un conocimiento multi stack en el programa donde los muchachos pueden aprender desarrollo de software, bases de datos, seguridad, electrónica, comunicaciones, eh, obviamente sobre dispositivos de, 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 de tecnologías de redes. Con ello los alumnos pueden elegir a qué, a qué área dedicarse, ¿no? a qué área de, de, de especialidad. Desde luego, eso es por la parte profesionalizante: los estudiantes también podrían elegir un posgrado, un maestría, un posgrado de, si ellos así lo desean, sin ningún problema, ya que el programa académico de ingeniería en redes tiene, eh, está acreditado por organismos nacionales. Finalmente, la parte de las acreditaciones son muy importantes no solo para la carrera, sino para recibir pues a lo mejor estímulos, recibir reconocimientos, eh, establecer intercambios académicos nacionales, internacionales con otras universidades, no solo del país, sino de, eh, de otros países. Y bueno, es por ello que también tenemos aquí con nosotros a, a este alumno. ¿Tu nombre es? Juan Carlos Domínguez. Juan Carlos, bueno, aquí antes de entrar al aire, nos comentabas que habías hecho estancias en, en San Luis Potosí en, y en Argentina recientemente que, es, que estuviste. Como lo bien le comenta el maestro Rubén, pues eh, los preparan para que ustedes sepan de qué hacer en una, en una situación de, de, de empresas, de redes, y hemos visto también a, a lo largo de los años cuáles son los, los logros que han He obtenido alumnos como tú ya por egresar ya destacados y platícanos bueno de estas estancias que has hecho y, y qué tan qué también te sientes de haber estudiado redes aquí en la universidad de Quintana Roo. Eh, en realidad la carrera me encantó mucho porque tiene lo que comentaba el profesor hace rato este muchas áreas de oportunidad no o sea po podemos estudiar desde programación este diseño de redes eh, electrónica eh, y, y como decía que es mi, mi plan a futuro es este, seguir estudiando un posgrado ¿no? este, en ciencias de la computación. Eh, y bueno, eh, mi, mi desarrollo en la escuela este, y mis logros académicos me permitieron lograr eh, un intercambio eh, internacional, ¿no? donde me fui a Argentina a estudiar este desarrollo de software eh, y fue una experiencia que pues, me cambió la vida. ¿no? Este, y pues a invitar a los chicos que están estudiando y a los que quieren estudiar estas carreras, pues que busquen esas oportunidades, ¿no? Porque no muchos, esta, se avientan a, a ese tipo de, de viajes, ¿no? Eh, y, eh, y bueno, sí, estoy muy contento de haber estudiado redes, porque como decía, tengo muchos perfiles y puedo tratar de buscar eh, tra trabajo en muchas áreas de oportunidad, ¿no? Eso es, eso me llamó mucho la atención. Ya concluyendo la carrera, o sea, ahí me di cuenta de que fue una buena decisión, ¿no? Al principio de esta decisión, yo supongo que fue difícil. Ponte un poquito en lugar, cuando estabas por ingresar a la Universidad de Quintana Roo, ¿qué pensabas de la carrera de redes? Mm, uf, eh, en realidad no, no sabía qué esperar, ¿no? O sea, decía redes y pues hay muchos chistes de la carrera, ¿no? <laughs> este, pero ya una vez que estás adentro desde el primer semestre, este, te enseñan o te. Te, te proponen el, el trabajo que vas a tener y, este, y todas las oportunidades que vas a, a lograr este, alcanzar, sin embargo pues no te vas a dar cuenta hasta que ya empiezas a caminar ¿no? empiezas a caminar sobre la carrera y vas viendo esos focos de oportunidad y pues hay que estarlos tomando porque pues eh, te cambian la vida digo. Definitivamente te ha cambiado la vida todo eso y toda esa experiencia que has tomado aquí en la carrera de redes. Y bueno, me gustaría que le hicieras una invitación a los, a los jóvenes que te están viendo para que ingresen a la carrera de redes y que, bueno, eh, tú eres una, una gran experiencia de lo que has, has, ahora sí has aprendido a lo largo de estos años. Sí, claro, este, se les invita a que eh, ingresen a esta carrera de ingeniería en redes porque van a tener la oportunidad de aprender muchas cosas no. Este, en todo lo que es materia de tecnología. Eh, ya sea que les guste desarrollar software o aplicaciones o quieran ver videojuegos o este meterse a, a mover servidores, mover eh, de seguridad, no sé, hay tantas cosas en la tecnología y, y que aprendes en la carrera que no van a tener tiempo de pensar en otras cosas, no se van a Uf, está re divertido. Sí. Así es, sí, es una carrera dinámica, además el cuerpo académico también es, es muy diverso y eso también habla de, de, de la carrera de, de, su, de su área de multidisciplinariedad. Y pues que bueno, ahí está la información, obviamente vamos a ir hablando de, este, de esta carrera en redes y agradezco a Rubén por esa invitación a este hermoso laboratorio que ya está completamente equipado, Rubén. Sí, así es, bueno, y nada más para complementar, eh, hay una solicitud. De, per, de profesionistas de estas áreas, inmenso, eh, recibo al mes tal vez tres, cuatro solicitudes de que les mande estudiantes para servicio social, para estancia profesional y ya para el ámbito laboral y no, y no tengo que mandarles porque afortunadamente creo que de las carreras que, que difícilmente encontraría una persona que esté buscando empleo, ¿sí? Excelente, bueno, pues eso habla de, de toda esa potencialidad que tiene esta carrera en redes. Y bueno, pues pues mucho éxito a, aquí a Juan Carlos para que siga pues, estudiando la maestría y lo, todo lo que se proponga. Y aquí está un ejemplo muy vivo de lo que es ingresar a la Universidad de Quintana Roo y estudiar esta carrera. Y bueno, agradecerte, Rubén. Y bueno, pues seguimos con más. También hay mujeres en esta carrera, lo cual nos da mucho gusto de entrevistar a la maestra Melissa Blanqueto y a la maestra Laura Dávalos, quienes son, bueno, grandes amigas, grandes compañeras de trabajo. Y que, pues, nos van a platicar de lo que es, cómo está estructurada esta carrera en Redes, cuántos años lleva y toda aquella información que ustedes necesitan como como que, que quieren ingresar a la Universidad de Quintana Roo, para que sepa cómo en qué se va a enfrentar regularmente. Pues sí, llevan matemáticas, eso sí, creo que es algo muy básico para una carrera como Ingeniería en Redes, pero que, bueno, eh, tiene su atractivo en algunas otras cosas. Melissa, Laura, buen día, bienvenidas a este programa de Voces Universitarias. ¿Qué tal? Buenos días, Heriberto. Y, bueno, en este caso, la Ingeniería en Redes, eh, pues es una carrera que involucra múltiples disciplinas, ¿no? En este caso, la industria de tecnologías de información, pues es muy amplia y nosotros estamos enfocados precisamente al servicio en nuestros egresados, ¿verdad? Al servicio en cuestiones de infraestructura de red, al servicio que pueden tener, por ejemplo, en el caso de los sistemas de información que están sobre estas infraestructuras de red y por por, esa, por ese motivo, pues todas estas disciplinas que tienen que ver con la cuestión tecnológica, por ejemplo, los sistemas digitales, la electrónica, la programación, eh, los sistemas operativos, lenguajes de programación, sistemas de información, bases de datos, pues tienen que estar inmersos dentro del plan de estudios de la ingeniería en redes. Y bueno, pues tenemos en este caso Aproximadamente cinco años. Digo aproximadamente porque el tiempo que el estudiante quiere estar en nuestra carrera depende del avance que él tenga en su aprendizaje. ¿no? Esas competencias que se van desarrollando a lo largo de los años, que los jóvenes pues eh, van practicando, van aprendiendo, sin duda es eh, la, la parte, digamos, difícil, puede ser difícil la parte de la lectura, pero creo que la práctica lo hace lo, la parte divertida, que es lo que hemos visto aquí con algunos jóvenes. Pues tenemos muchas habilidades que deben de desarrollar en diversos aspectos, ¿no? y precisamente por eso tenemos varios laboratorios, no tenemos laboratorios que están orientados a la parte de electrónica, de telecomunicaciones. aquí, por ejemplo, estamos en un aula de redes, en donde se trabajan con lenguajes de programación, con bases de datos, con sistemas operativos, con la parte de virtualización, que cada vez es eh, más importante, verdad, en los servicios que tienen que ver con, con las redes. así que, pues, hay que desarrollar muchas habilidades la parte del conocimiento, verdad, es la, la parte de competencias profesionales que deben de tener nuestros egresados para cumplir con el ámbito laboral, ¿no? En nuestra área. Así es y bueno, todo este, todas las competencias que se van desarrollando, eh, maestra Laura Dávalos, para los jóvenes es muy importante para destacar en el ámbito laboral y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sí, así es. Mira, eh, yo te quería platicar o invitar a todos los chicos que tengan interés en algo del área de tecnología que se acerquen a esta carrera. De hecho, eh, el área de tecnologías de información tiene muy buena aceptación en el campo laboral, ¿no? O sea, hay mucha necesidad de ingenieros en general de todo el área de tecnologías de información y en la carrera de ingeniería en redes los preparamos para que estén aptos a varias áreas, ¿no? a la que ellos tengan mayor interés, ya sea desarrollo de aplicaciones, seguridad, específicamente la infraestructura de redes, en fin, ¿no? hay, hay variedad. Y hay mucho trabajo, no solo en el ámbito local, sino a nivel nacional y a nivel global. Nosotros nos hemos ocupado con diversas estrategias de mantenernos vinculados para que las competencias que desarrollan nuestros ingenieros pues sean una ventaja competitiva a la hora de encontrar un trabajo. Entonces, un ingeniero capacitado aquí con nosotros está al mismo nivel que un ingeniero capacitado en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque tenemos incorporadas estrategias como por ejemplo lo que es la academia de Cisco y eso es a nivel mundial, ¿no? Entonces, la misma capacitación que tiene un ingeniero aquí tiene en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, eso nos ha permitido que los chicos, una vez que egresan, puedan encontrar trabajo a nivel nacional o incluso internacional. Hemos visto por ahí algunos videos de exalumnos egresados que sin, ya desarrollan sus capacidades en esas empresas eh, internacionales y que eso ahora sí es un orgullo para la Universidad de Quintana Roo, para ustedes como maestros y que ellos mismos también son, es quien, son quienes buscan ahora sí a su alma mater para jalar a compañeros suyos, ¿no Laura? Sí, así es. Entonces, si tú entras acá a estudiar en la carrera de ingeniería en redes, en realidad vas a poder trabajar en donde quieras y en el área que te guste. ¿no? Me gustaría sí. que le hicieras una invitación, pues también porque es una carrera no propia de chicos, sino también para chicas. Entonces, me gustaría que invitaras, pues, al, 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 ahora sí, a las, a, las, a las alumnas que en un momento quieran estudiar esta carrera como redes. Sí, bueno, efectivamente, si nos vamos a las estadísticas, la mayor parte son chicos verdad? Igual en el en el área laboral si vemos las estadísticas de empleo, la mayor parte es hacia la, hacia los hombres, ¿no? Pero realmente ahorita precisamente la, perdón, las las empresas líderes están teniendo estrategias para incorporar un mayor número de mujeres en sus en sus empresas, ¿no? Entonces hay programas, hay becas, hay apoyos, hay todo para las mujeres en esta área de tecnología de información. Además de que las chicas que hemos tenido aquí, la verdad, muy buenas, todas les ha ido súper bien. Entonces, pues yo sí las invito a que se acerquen. Y por ejemplo aquí están los maestras que bueno están en una carrera a veces de, de lidiar con los compañeros como Rubén, como otros compañeros este, que están aquí con ustedes. Pero bueno, lo importante es que desarrollen sus competencias y que ingresen aquí a la Universidad de Quintana Roo, a la carrera de redes. Algo que deseas agregar, Melissa? Pues reiterar la invitación a que se acerquen los jóvenes, chicas, chicos, verdad, a que se integren a la Universidad de Quintana Roo y a la división de ciencias e ingeniería en esta carrera que la verdad es muy interesante. No van a tener tiempo de aburrirse y tenemos ahora sí que un sistema de acompañamiento para que se vayan desarrollando durante su estancia aquí en la universidad. También eh, la oportunidad de compartir con otros ingenieros, porque formamos ingenieros, estamos en una división de ingenierías, pero también tenemos programas para apoyar su avance ¿no? con las ciencias básicas. Tenemos un programa de asesorías en ciencias básicas y eso les permite pues estar fuertes en la parte de que van a necesitar como fundamento para todas las demás asignaturas. Excelente, bueno pues esta es la invitación, los invitamos a que también entren a la página de internet www.ucro.mx, ahí van a encontrar lo que es la División de Ciencias e Ingeniería y busquen lo que es la, la carrera de ingeniería en redes, ahí van a tener mucho mayor información y de verdad también venir acá a la Universidad de Quintana Roo, a este edificio de ingenierías, pueden venir a conocer las aulas, el lugar donde están y ahora sí recibir un tour por lo que es esta bonita carrera. Bien, seguimos en este programa especial que es Ingeniería en Redes. Y bueno, pues nos encontramos con el maestro Vladimir Camañas, que es un gran amigo, y que bueno, pues platícanos sobre esta parte de los proyectos que tienen aquí en, en, en el desarrollo de, de, de redes y programas que tengan por aquí. Muchas gracias, Heriberto, por la invitación. Eh... Mi nombre es Vladimir Cabañas Victoria, yo soy profesor de eh, las materias de informática y de sistemas operativos en el programa educativo de Ingeniería en Redes. Bueno, los proyectos que hemos estado desarrollando con los chicos de Ingeniería en Redes, pues tienen diversos, eh, diversas temáticas. Una, una de ellas, por ejemplo, es la parte de seguridad informática. Creemos que esta área es un área de gran oportunidad en el entorno laboral y de investigación también, y los proyectos los hemos enfocado a eso. Eh, te puedo mencionar, por ejemplo, análisis de tráfico que se hace aquí en la universidad de redes inalámbricas. Cómo los chicos pueden interceptar información, la pueden decodificar y, y pueden hacer visible la información que en un momento dado debería de ser. Privada. Entonces, bueno, ese, ese mecanismo que hacemos o esa implementación que hacemos de, de descifrar información es para que aprendamos cómo defender, defendernos ante una situación de un ataque externo, por ejemplo, a alguien que quisiera descubrir la información, por ejemplo, en la universidad o en sus áreas laborales. Eh, también hemos desarrollado proyectos en los que tiene que ver la electrónica porque en la carrera tiene un gran componente de materias eh, de, esta, de, de este tema. Y, eh, por ejemplo, ahorita estamos desarrollando un proyecto en el que estamos monitoreando eh, variables ambientales y lo queremos hacer en un entorno subacuático. Entonces, esta, esta, este proyecto tiene que ver con el desarrollo de prototipos, la programación con eh, eh, cómo manejamos la información, cómo la administramos, cómo la aseguramos y cómo la publicamos para que otras personas, por ejemplo, eh, este proyecto en particular está orientado para, eh, eh, para biólogos, ¿no? para la gente que está constantemente revisando, monitoreando parámetros ambientales. Son ejemplos que te puedo dar. Así es, eh, mi estimado Vladimir. Esta parte de seguridad me parece muy importante porque muchos de nosotros ocupamos equipos electrónicos, equipos, dispositivos y muchas veces a lo mejor nuestros datos, nuestra información, correos electrónicos, pues sabemos que están en un servidor, pero no sabemos quién nos está protegiendo, ¿no? Ah, mira, aquí me gustaría mencionarte que hemos estado trabajando en colaboración con el CETIC, con el Centro de Tecnología, Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad de Quintana Roo. Muchos de los proyectos que hemos estado trabajando ya se han implementado en la universidad, es decir, hemos estado. Eh, probando la confiabilidad de los sistemas del, de la UCRO y eh, el resultado de esos proyectos se traduce en que estamos mejorando esos niveles de, de confianza. Hay mucho trabajo por hacer, los sistemas son complejos, todos los días aparecen nuevas amenazas, bueno, hay que estar eh, constantemente revisando los niveles de actualización, eh, el cambio de tecnologías, es un reto y es un desafío muy grande para nosotros. Pero para eso es la ingeniería en redes, para dar respuesta a estos desafíos y, y obviamente queremos trabajar estrechamente con el área técnica de la universidad y de otras universidades y de otras instituciones que ya lo hemos hecho, hemos implementado eh, sistemas de seguridad para otras universidades y, este, y nos ha ido muy bien. Yo sé que es un largo camino, pero eso es parte de la formación que tenemos en el programa de ingeniería en redes. Ahora, este proyecto que tenemos en, en las cuestiones acuáticas, ¿cómo, ¿cómo llevar la red allá? ¿Cómo hacer programación allá? Bueno, lo que pasa es que ahorita estamos eh, guardando, en este, en este proyecto en particular, estamos guardando la información dentro del dispositivo. Eh, eh, la gente que hace el monitoreo... Tiene un periodo en el que tiene que recoger estos equipos y transferir la información a una base de datos para que otra vez estos este dispositivos se vuelvan a meter al agua. Excelente, ¿no? Es que todo esto de la tecnología pues, avanza constantemente y la actualización es algo muy importante. Y, Vladimir, me gusta que invitaras a, pues, a los jóvenes que se acercan a esta carrera en redes a hacer una invitación directa. Bueno, esta carrera es de las pocas en su tipo en este país. Creo que somos eh, innovadores en este sentido. Creemos que estamos en un área de muchas oportunidades. Yo estoy muy entusiasmado y contento de participar en este proyecto. Eh, los alumnos que nos conocen se enamoran de la carrera y obviamente pues, se sienten cómodos al ver que tienen unas, un gran futuro, tienen muy buenas oportunidades de empleo, de desarrollo profesional y de desarrollo también este, educativo o docente. Eh, también se pueden ir por el área de investigación. Eh, hemos hecho colaboración con algunas otras universidades y aunque no tienen la misma carrera tenemos cosas en común, por eso digo que es de las pocas en su tipo en el país, pero yo creo que es muy competitiva, creo que es de gran oportunidad, creo que es, un, una, este, es una excelente opción para la gente que le gusta la tecnología. Excelente. Bueno, pues ahí está la invitación a todos ustedes para que estudien esta carrera de ingeniería. En redes, los invitamos a que vengan a la Universidad de Quintana Roo, aquí en el bulevar llevar en el Campus Chetumal, para que conozcan, conozcan a los maestros, ya los vio usted aquí a través del programa de voz Universitarias. Agradecirte a Vladimir, a Laura, a Melissa, a Rubén por esta participación y esta apertura que tienen con la carrera en redes y mucho éxito y muchas felicidades por todos estos logros que han tenido a lo largo de esos años de la carrera de redes, las certificaciones y muchas cosas más de egresados de éxito que están trabajando ya de manera internacional y que también han sido pues, la carta de presentación. De todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues amigos de Vos Universidades, muchas gracias por seguir con nosotros y nos vemos en una misión más de este programa. Hasta la próxima.